amigas y amigos de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos y de todas las escuelas secundarias técnicas de la Ciudad de México. El día de hoy me encuentro con mi compañera Mariana Martel. Mariana, ¿cómo estás? Hola Nat y hola a todo nuestro público que también nos ven a través de Facebook Live en la página de Facebook de la Comisión. Les mandamos un saludo a todos y bueno, el día de hoy, como verán, estamos en un lugar totalmente diferente, un lugar nuevo. Estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes desde el 25 aniversario de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, desde aquí en el Poli de Zacatenco. Exactamente, y bueno, en esta 25 Semana Nacional de Ciencia y Tecnología de Desastres Naturales, Huracanes y Terremotos, vamos a estar tratando temas bien interesantes, ¿no?, que tienen que ver con los derechos humanos, ¿no?, y con estos desastres. Vamos a ver qué son los desastres naturales, cómo se ven vulnerados los derechos, pero también vamos a tener tips, ¿no?, qué podemos hacer si nos encontramos en un desastre natural, ¿no?, si nos encontramos en un terremoto. Y bueno, vamos a dar varios tips. Y pues, Mariana, ¿algo más que quieras y agregar? Y bueno, también recordarles que hoy, ya saben, hoy no es como nuestro programa habitual porque siempre transmitimos los lunes, entonces hoy es un programa especial y también el lunes vamos a estar aquí igualmente para que nos puedan mandar todas sus preguntas, dudas, sugerencias o comentarios que tengan a través de nuestras redes sociales, y el lunes va a estar un especialista aquí acompañándonos y ese día podamos realizarle todas las preguntas y que pues se solucionen todas sus dudas. Exacto, Mariana. Y bueno, pues recuerden que estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, Facebook Comisión Mexicana de DH, Twitter arroba ComexDH, Instagram Comisión Mexicana DH. Ahí nos pueden estar siguiendo, pueden estar pendientes de nuestros datos, ¿no? Pues si tienen alguna, si tienen alguna duda, comentarios, bueno, estamos muy pendientes. Y también para que sigan, ¿no?, pasen y les dejen su like o algún comentario a The GES TV, los encuentran en Facebook como The GES TV Educativa. Sí, igualmente acaba de salir la revista de la CMDH para que la puedan leer y que, bueno, chequen un poco de todo lo que estamos realizando y todos los talleres y cursos que se están haciendo o que está haciendo la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. ¿Dónde encontramos esa revista, Mariana? Esa revista está también en nuestras redes sociales, en nuestra red social, bueno, en Facebook y en Twitter, ahí está la liga en las que los va a llevar para que la puedan leer en formato PDF y pues que la descarguen y la puedan leer en el metro, en su casa, en el trabajo, en donde quieran, ¿no? Entonces, bueno, revisen la de octubre, la de noviembre y bueno, estén pendientes de la que va a salir en diciembre, que va a estar buenaza. Exactamente. Y bueno, vamos a empezar con nuestro programa que lo titulamos Los Desastres Naturales y los Derechos Humanos. Entonces, bueno. Exacto, digo, es un tema interesante porque en realidad muchas veces cuando hablamos de desastres naturales, yo creo que en lo último que pensamos es en derechos humanos, ¿no? O sea, yo creo que siempre pensamos más en las medidas de protección, cómo no salir, perjudicados, en que todas las cosas que vayan a suceder o las cosas que sean de emergencia salgan bien, ¿no? Y nunca nos estamos preocupando, nos ponemos a pensar que en un desastre natural también se pueden ver violentados nuestros derechos humanos. Exactamente, y bueno, vamos a ver primero qué son los desastres naturales. En la infografía número 1 dice que hace referencia a las enormes pérdidas materiales, vidas humanas, ocasionadas por eventos o fenómenos naturales como terremotos, inundaciones, tsunamis, deslizamientos de tierra y otros. Los fenómenos naturales como la lluvia, los terremotos, huracanes o el viento se convierten en desastres cuando superan un límite de normalidad medido a través de un parámetro. Y bueno, Mariana, el año pasado tuvimos en la Ciudad de México, ¿no?, uno de estos desastres naturales que, bueno, a la mayoría nos tocó y yo creo que ustedes también, chicos de las escuelas secundarias técnicas, ¿no?, que estuvieron, a lo mejor les tocó durante, después del simulacro, ¿no?, del 19 de septiembre. A mí también me tocó vivirlo. Sí, a mí también, digo, y bueno, todo el año pasado pues vivimos una serie, porque no solamente fue uno, sino que fueron muchos terremotos, unos más grandes que otros, pero estuvieron como que súper repartidos en los últimos meses del año, entonces estuvimos como que todo el año pasado al pendiente de todo eso y ya sonaba la alarma sísmica. Yo me asustaba, todo el mundo se asustaba, ya en cualquier lugar, aunque eran, por ejemplo, videos, me tocó que estando en el trabajo, a alguien le salió un video que sonaba la alerta sísmica y de verdad, o sea, todo el mundo se asustaba y salía corriendo, ¿no? Porque ya vivíamos como en una especie de, como tipo psicosis, ¿no? Que ya estabas muy asustado por todo lo que se había vivido. Exacto, yo creo que, bueno, hasta la fecha
yo creo que muchos todavía no lo superamos, ¿no? Y creo que es muy interesante que esta semana de que hace el CONACYT no traten este tema en específico, ¿no? Bueno, para prevenir a la gente, también para darles tips, bueno, tratándolo ahora nosotros desde el punto de los derechos humanos, ¿qué debemos hacer nosotros como sociedad? Pero bueno, ¿qué también deben de hacer las instituciones gubernamentales, Mariana? Exactamente, porque si bien como menciona Nat, en realidad las instancias de gobierno y bueno y privadas, también la sociedad en general, debemos de procurar que los derechos humanos que cada quien tiene no, o sea, no se violenten, ¿no? O sea, que por ejemplo en un terremoto, ¿no? El año pasado hubo mucho pues relajo porque no había metro, no había camiones, cerraron las principales avenidas, entonces pues también el tránsito por la ciudad se veía complicadísimo, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me tocó que irme del sur de la ciudad donde yo trabajo y yo vivo acá en el norte. Me tuve que venir caminando, o sea, caminando desde Avenida Coyoacán, a lo mejor algunos ubicarán, hasta pues por acá Calzada de Guadalupe, ¿no? Entonces imagínense, me eché como 4 horas caminando porque no había transporte, no había metro. Entonces, digo, también hay que tener como esas medidas de seguridad que la ciudad, porque no es la primera vez que sucede y no va a ser la última, entonces que la ciudad debe de prevenir para que en la próxima vez que pase no se haga tanto desastre, ¿no? Exactamente, y bueno, vamos a ver este binomio de los desastres naturales y los derechos humanos. En nuestra infografía número 2, bueno, encontramos que los desastres naturales afectan gravemente el desarrollo social y económico de un país o región. De igual modo, constituyen situaciones que generan desafíos y problemas de carácter humanitario. Sin embargo, se suele prestar menos atención a la protección de los derechos humanos, que también se deben proporcionar en este contexto en particular. Entre los problemas que a menudo enfrentan las personas afectadas por los desastres naturales, se hallan los siguientes, ¿no? Que ahí es donde vemos cuáles son los derechos, a lo mejor que se ven más vulnerados en un desastre natural. Y bueno, que encontramos que es acceso desigual a la asistencia, discriminación en la prestación de servicios, violencia de género, pérdida de documentación y de propiedades, falta de acceso a la justicia y a la educación, determinaciones de patronos que limitan su derecho al trabajo. Bueno, son algunos, ¿no?, de las violaciones a derechos humanos que más encontramos cuando hay un desastre natural de este tipo, ¿no? Que muchas veces les llega más rápido la ayuda a unos, ¿no?, que a otros. Muchísimas veces esto pasa, les llega la ayuda a la población más vulnerable, a la más afectada. Sí, de hecho, también en este caso que mencionas el derecho a la educación, durante el sismo, bueno, después del sismo y también cuando ha habido huracanes en diversas partes de México, las clases siempre se ven suspendidas, ¿no? Entonces hay veces, por ejemplo, a mí todavía me había tocado el año pasado escuchar de escuelas que todavía permanecían cerradas cuando había meses ya que había pues pasado el terremoto. Y no solamente escuelas, ¿no?, sino que también había, después ya abiertas las escuelas, todavía estaban como con fracturas en la construcción, o todavía no estaban como revisadas al 100% para que los estudiantes regresaran, ¿no? Y entonces ahí sí se violenta el derecho a la educación porque los chicos no pueden seguir acudiendo a la escuela, o acuden, pero también están en peligro, ¿no? Exactamente. Uno que también es muy importante es, bueno, el acceso a la justicia, ¿no? La pérdida de documentos oficiales. ¿Qué deben hacer, no? También debemos, bueno, estar pendientes nosotros, no ser precavidos. Más adelante vamos a ver algunos tips, ¿no?, que debemos tener como estudiantes, ¿no?, dentro de nuestra familia, ciudadanos, como ciudadanos, para bueno, apoyar también, ¿no?, estar pendientes y precavidos de esto. En la infografía número 3 vamos a ver algunas recomendaciones que, bueno, debemos hacer como sociedad civil organizada, como ciudadanos y las instituciones gubernamentales. Y bueno, dice, la protección no debe limitarse a asegurar la supervivencia y seguridad física de las personas afectadas por los eventos naturales, sino que tiene que ver con todas las garantías pertinentes, derechos civiles y políticos, así como económicos, sociales y culturales, que brindan los derechos humanos internacionales y, cuando fuera aplicable, el derecho humanitario. Ya a lo mejor llegando a un cierto caso, cuando el gobierno ya hizo a lo mejor muchísimo de lo que estaba en sus manos, bueno, se recurre, ¿no?, al derecho humanitario. Exacto. Bueno, yo también mucho lo que estaba leyendo es que en este caso, cuando las personas donamos o las instituciones o asociaciones
nacionales donan, cuando hay algún desastre en alguna parte de la República, no solamente lo debemos de ver que se está donando como caridad o como solidaridad, sino que en realidad hay que hacer valer esos derechos. Entonces hay personas que en realidad no tienen casa, no tienen ropa, no tienen medicinas, no tienen que comer, y estos son derechos que se les deben de respetar y que se les deben de asegurar. Entonces cuando ellos no pueden asegurarlos, pues la demás sociedad en general, bueno, tendríamos que ver para que se les pueda asegurar, ¿no? Entonces no sería como, ay, es que hay que donar por ser solidario, no, sino que en realidad es como un deber como ciudadanos que tenemos unos con otros. Exactamente, Mariana, y bueno, me recuerda que ahorita hubo un huracán, ¿no?, que afectó a gran parte del Pacífico mexicano, por allá por Sinaloa, Nayarit, ¿no?, que se vieron realmente, ¿no?, y siguen afectados. Entonces, bueno, cuéntenos quién de ustedes a lo mejor ha apoyado, ¿no?, a lo mejor en enviar ropa, en enviar comida, medicina, productos de aseo personal, ¿no? Cuéntenos ustedes, ¿han donado o no han donado? Los invitamos a lo mejor, ¿no?, a que puedan ayudar de este modo. Yo en el temblor pasado, ¿no?, del 19 de septiembre del año pasado, te comento, mira, yo ayudé, fuimos con unas personas, ¿no?, que se encargaban de hacer comida y llevarla, bueno, ya ellos los llevaban, ¿no?, a donde había edificios derrumbados y estaba la gente sacando todos estos materiales, Mariana. Sí, bueno, de hecho yo también el año pasado, una de las zonas más afectadas por el sismo fue en la parte de Xochimilco. Y bueno, junto con varios amigos juntamos víveres, juntamos comida, juntamos algo de ropa. Y bueno, entre todos la llevamos en camionetas prestadas de ellos, ¿no? Y así juntamos todo, lo llevamos. Y en realidad cuando llegamos allá a Xochimilco, la verdad, me encontré con algo que me dio mucho gusto, ¿no? O sea, que en realidad había muchísimas personas ayudando. O sea, había muchos víveres, había de hecho fotos, a lo mejor lo recordarán en Facebook, en donde decían, oigan, ¿saben qué? Ya no traigan más comida aquí, ¿no? Ya no traigan más agua aquí, ya no necesitamos, mejor llévenla a tal lugar, ¿no? O aquí necesitamos, en vez de esto, cobijas o ropa, ¿no? O entonces, un tipo de medicina, ¿no? Muy en específico. Exactamente, y entonces esto también pues entra muy, muy ad hoc, pues lo que viene siendo esta semana de ciencia y tecnología, que en realidad pues le estamos haciendo frente a los desastres naturales mediante la tecnología, ¿no? Que en este caso las redes sociales fueron un canal importantísimo para poder llevar la ayuda y organizarnos y bueno, que pudiera ser como algo más equitativo alrededor de toda la ciudad. Exacto, ¿no? Así como lo dices, ¿no? Estábamos conectados todos en Twitter, viendo qué necesitaban, qué estaba pasando en tal punto de la ciudad. Bueno, pero recuerden que también hay que ser prevenidos, precavidos con todas las fake news que puedan estar saliendo. Entonces, bueno, también ser muy pendientes y pertinentes con ese tipo de información. Exacto. Y bueno, recuerden que estamos en su programa Conoce Tus Derechos, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos y de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas de aquí de la Ciudad de México. Ocupen nuestro hashtag Conoce Tus Derechos, en ese nosotros lo revisamos y vemos si tienen alguna duda, necesitan algún tipo de orientación o simplemente nos hacen algún comentario, que son todos muy bien recibidos y estamos siempre muy pendientes de nuestras redes sociales. Igual los queremos invitar a que se puedan dar una vuelta a esta pues semana de la Nacional de Ciencia y Tecnología aquí en el Politécnico de Zacatenco, para que puedan pasar a ver los talleres, los cursos, hay museos interactivos, hay muchísimas cosas que pueden darse una vuelta, no sé, a lo mejor mañana, el domingo. Exacto, el fin de semana, ¿no? Les queda perfecto. Y entonces pueden aquí, la entrada es libre, entonces para que se puedan venir a dar una vuelta y además de que se la pasen bien, que se la pasen a lo mejor en familia y divertido, puedan aprender, ¿no? Aprender muchísimas cosas que hay aquí, ver lo que están haciendo todas las escuelas, viene la UAM, el Poli, la UNAM, viene hasta la NASA, me estaban comentando que tienen un pequeño lugar asignado, entonces para que se puedan dar una vuelta por acá y aprovechen esta pues época, ¿no? Exacto, esta semana que se ve bien interesante, nosotros llegamos y bueno, ya nos venimos aquí al stand de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas, todavía nos falta ver todos los demás stands que hay del Poli, ¿no? Vimos que está bastante interesante, ahorita lo vamos a ir a recorrer y bueno, por redes sociales yo creo que les estaremos contando. Que lo chequen por ahí para que vean
y se animen, ¿no?, a darse una vuelta. Exacto, nuestras historias ahí para que se den una vuelta este fin de semana. Creo que les queda bien padre, ¿no?, porque, bueno, tienen 2 días de descanso, pero también pueden venir y aprender muchísimo. Exacto. Bueno, recuerden que estamos en nuestro tema Desastres Naturales y Derechos Humanos. Y bueno, vamos a ver otra diapositiva, la diapositiva número 4, donde nos indica un poco más a profundidad qué deben hacer a lo mejor las instituciones gubernamentales en cuestión de desastres naturales. ¿Cuáles son los retos que tiene? Y bueno, los vamos a comentar Mariana y yo. Y el número 1 es un diagnóstico actual de los impactos de los desastres y las estrategias de protección civil sobre la dignidad de las personas. Recuerden que la dignidad de la persona, ¿no?, es un concepto clave, ¿no?, en la definición, ¿no?, en el concepto de los derechos humanos. El respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos en la protección civil y la gestión integral de riesgos con enfoque de derechos humanos, la situación actual y los retos para el futuro. Estos 3 puntos, Mariana, son algunos de los retos que enfrentan las instituciones gubernamentales para proteger, ¿no?, proteger nuestros derechos humanos. Y bueno, son retos que en realidad sí son, bueno, complicados, ¿no? Porque como sabemos, un desastre natural siempre pasa en el momento menos pensado, ¿no? O sea, no es algo que, por ejemplo, se pueda tener incluido, ¿no? Así de, ay, no sé, en 2 años va a pasar un terremoto, entonces me preparo, ahorro, tengo un plan de seguro, ¿no? O sea, son cosas que a lo mejor pueden en este momento pasar o no pasar mañana, y entonces uno nunca está como preparado al 100% para este tipo de situaciones, pero las instancias gubernamentales deben de tener pues esta mentalidad y aún así estar entre lo más posible preparados para poderle hacer frente tanto a las necesidades de las personas como pues no sé, toda la parte de reconstrucción o limpieza que se vaya a necesitar en donde se realice, bueno, donde pase este desastre natural. Exactamente, ¿no? Y estar muy pendientes que en los protocolos y acciones a realizar esté siempre, ¿no?, como un punto muy principal y como columna la cuestión de la dignidad de la persona humana, porque muchas veces nos olvidamos, ¿no?, que estamos tratando con otro humano que tiene los mismos sentimientos, que está pasando por un momento complicado, ¿no?, en su vida, se nos olvida, ¿no?, lo pasamos. Bueno, muchas veces se ve pues un poco, digamos, afectada esta cuestión de del acceso a la justicia, ¿no?, también. Por ejemplo, bueno, es un punto importante esto de acceso a la justicia. Todavía hay muchísimas personas aquí en la Ciudad de México que siguen viviendo en la calle porque en realidad todo lo referente a su construcción no se ha solucionado, ¿no? O no han tirado su edificio, el seguro no les ha pagado, o en realidad la constructora pues ya no, se lavó las manos y ya no saben qué hacer, ¿no? No tienen dónde vivir, no tienen nadie que les dé dinero, y aunque en realidad el gobierno estuvo repartiendo algunas tarjetas, a lo mejor por alguna otra razón no lo tienen ellos, ¿no? Entonces no tienen la posibilidad de poder rentar, y hay personas que en realidad sí están teniendo campamentos afuera de los lugares donde está su edificio y que todavía lo siguen cuidando, ¿no? Porque yo he escuchado algunas entrevistas que dicen, es que si nos vamos, se meten y se roban nuestras cosas, ¿no? Exacto, ¿no? Y que bueno, pasas por calles emblemáticas, ¿no?, que son muy importantes de la Ciudad de México, y ves, ¿no?, todavía que están todos los edificios pues en muy malas condiciones, ¿no?, y la gente en campamentos viviendo afuera, justo por esta cuestión que nos comentabas de que no han tenido un acceso a la justicia correcto, ¿no? Y también en la Comisión Mexicana de Derechos Humanos hemos sabido de casos, ¿no?, importantes de que la constructora se ha deslindado, que las delegaciones o alcaldías no han hecho lo correcto, no han tirado el edificio, etcétera de cosas. Sí, y en realidad es un riesgo tanto para las personas que viven o que vivían en esos lugares, así como para todas las personas en general, ¿no? Porque imagínense, ¿no?, que vas caminando, hay un edificio que todavía no han tirado y que ya está deteriorado, y pasa si se te cae, no sé, una piedra, o sea, algo, ¿no? O sea, es peligroso para todo el mundo, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido podemos tener el mejor ejemplo o el ejemplo más cercano acerca de los derechos humanos, ¿no? Entonces no solamente exigirlos como para uno, ¿no? O sea, no es que a lo mejor se cayó en mi casa, quiero que lo solucione, ¿no? Sino también como sociedad en general, que tenemos que estar viviendo y conviviendo todos en la misma ciudad, y que de alguna u otra forma, si tienen a lo mejor un campamento afuera en la calle, también nos
perjudica, ¿no? Porque a lo mejor no podemos pasar con nuestro carro. Exacto. O a lo mejor no sabemos de dónde están tomando la luz. Digo, me refiero a que pueden ser muchas cosas que están pasando, surgiendo de ese problema, ¿no? Entonces hay que preocuparnos y hay que también exigir. Exacto, y bueno, así como comentas, son demasiadas situaciones, no solamente alrededor de un caso que estamos viendo, ¿no? Pero bueno, salen muchísimas situaciones más. Entonces, bueno, también creo que, Mariana, como lo comentaste hace un ratito, es también importante que nosotros, ¿no?, desde nuestro quehacer, ¿no?, desde nuestras posibilidades, si llegara a pasar alguno de estos catastróficos eventos, podamos ayudar, ¿no? Como lo comentábamos, bueno, primero, ser precavidos, ¿no?, en nuestra casa, tener cuestiones importantes, ¿no?, como una mochila de vida, que vamos a ver ahorita más un poquito más al rato, ¿no? La cuestión de a lo mejor si tenemos ropa que donar, si tenemos comida que llevar, bueno, pues hacerlo, ¿no? Porque no sabemos si nosotros en algún futuro lo vamos a necesitar. Exacto, y bueno, como les comentaba, vamos a ver algunos tips, por así llamarlo, ¿no? ¿Qué podemos hacer, ¿no?, para estar prevenidos, ser precavidos, ¿no? Por ahí dicen que la prevención, ¿no?, muchísimas veces, el saber dónde estoy parado, ¿no?, en la casa, ¿no?, si nuestras columnas están bien, si vemos grietas, ¿no?, en la cuestión de terremotos. Entonces, bueno, algunos tips. En la infografía número 5 vamos a encontrar: identifica lugares más seguros de tu residencia, escuela, universidad. Los marcos de las puertas o los muebles resistentes son lugares recomendados para protegerse en casos de este tipo. Siempre ten un botiquín a la mano de primeros auxilios, que tenga linterna, radio de pilas, unas baterías aparte, en un lugar estratégico y seguro, que toda la familia sepa dónde se encuentra, ¿no? Bueno, si está en la escuela, que la maestra, los directivos, todo mundo sepa, los administrativos también. Reserva agua potable, algunos alimentos no perecederos, como comidas en lata, chocolates que tienen energía, muchísimas veces las barras de cereal también. Elabora un plan para saber qué hacer y dónde encontrarte con tus compañeros, con tu familia, ¿no?, tras algún temblor. Generalmente las escuelas, las instituciones educativas tienen planes diseñados para estas eventualidades y bueno, también se hacen con frecuencia simulacros, ¿no? Bueno, sales del salón y ¿dónde te pones? O si ya no puedes salir del salón, ¿en qué lugar te quedas? ¿No? Es importante que estemos revisando constantemente toda esta información. Sí, bueno, de hecho, si ustedes han tenido la oportunidad de poder ver algunos otros de nuestros programas, hace algunos, no sé, 3-4 programas, estuvo acompañándonos una persona de Protección Civil que nos explicó un poco más acerca de cómo se llevaban a cabo los protocolos de emergencia. Y aparte también nos comentaba también de algunos tips importantísimos para poder asegurar nuestra estar pues sí, bien, ¿no? Entonces, exacto, también nos comentaba que sería importante hacer uso de la tecnología y escanear todos nuestros documentos, guardarlos en una USB, digo, porque a lo mejor podemos tener una copia, ¿no?, dentro de esta mochila famosa de la vida y guardarlos, ¿no? Pero supongamos se rompe, se pierde la mochila y también pierdes esa copia de documentos. En cambio, si tú los tienes escaneados arriba, no sé, de la nube, del drive, o los en tu USB, ¿no?, en una USB o hasta en tu mismo celular los puedes tener, en tu correo electrónico, en el lugar al que tú vayas, siempre lo vas a estar encontrando, ¿no? Entonces yo creo que esa también es una medida muy importante para que después de un terremoto y que a lo mejor o cualquier desastre natural y que no tengas papeles para ni siquiera identificarte a ti, con esto de verdad sería una super herramienta y una super ventaja para poder, no sé, ir a tramitar o pedir las tarjetas de ayuda o pedir cualquier tipo de cosa. Esto nos podría ayudar. Exacto, y bueno, tengan pendientes estos tips, ¿no? Recuerden, revisen los lugares seguros dentro de su casa, oficina, escuela, ¿no? ¿Dónde están los marcos, las columnas, esta mochila de vida que es tan necesaria, la memoria, ¿no?, con todos nuestros documentos digitalizados, nuestra acta de nacimiento, pasaporte, el INE, ¿no?, todo lo que tengamos, bueno, tenerlo digitalizado en USB, ¿no?, tenerlo bien guardado, ¿no? La cuestión de la comida también es importante, radio, baterías, para saber qué está pasando. Yo creo que también yo le agregaría un punto extra. Esta parte de asegurar nuestra casa sí es en realidad algo útil, porque pues uno nunca sabe qué podría pasar y
si no lo aseguramos, a lo mejor y podemos perder todo el patrimonio por el que hemos trabajado toda nuestra vida, ¿no? Entonces, yo siento, siempre lo he pensado, es mejor prevenir que lamentar, ¿no? A lo mejor y nunca vuelve a pasar, ¿no? Y pues ya perdí algo de dinero, pero a lo mejor y sí pasa. Y entonces ahí sí yo me podría haber beneficiado y no perdería como que todo, ¿no? Exacto, y bueno, también recuerden, como comentario importante, también es la tecnología, ¿no? Que muchísimas veces cuando nos encontramos en estos casos nos ayuda demasiado, ¿no? Por ahí me acuerdo de que estaba súper, bueno, en este desastre natural que nos tocó vivir a la mayoría de todos que vivimos en la Ciudad de México, ¿no? El Twitter estaba a todo lo que daba y bueno, ocupábamos hashtags ahí como 19S, ¿no? Ahorita no recuerdo, pero bueno, ahí nos estábamos enterando en tiempo real de todo lo que estaba pasando. Entonces también para que sean responsables con el uso de estas redes sociales, para que las puedan ocupar y también para que sepamos qué compartimos, que también en otro programa ya vimos qué sí compartir, qué no compartir, qué es lo que sí deja lo mejor, qué es lo que sí comunica y qué es lo que no, ¿no? Todas las fake news o estas noticias que no sabemos si son real o son mentira. Sí, exactamente, digo, yo en conjunto con todos estos tips y herramientas que podremos llegar a tener a nuestro alcance, yo creo que podríamos hacerle frente a cualquier desastre natural. Obviamente esperemos que nunca pase, pero si llega a pasar, pues de alguna forma estaríamos lo más posible dentro de lo que se cabe, lo mejor preparados para ello. Exactamente, estar precavidos. Bueno, recuerden que estamos aquí en la 25 Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, Huracanes y Terremotos. Y bueno, nos vemos el próximo lunes también en su programa Conoce Tus Derechos, por ahí de la una y media de la tarde. ¿No? Vamos a estar también tratando un tema bien interesante, ¿no? Todo lo referente a huracanes, terremotos, temblores, desastres naturales, ¿no? ¿Qué tienen que ver con los derechos humanos? ¿Cómo podemos aportar nosotros, ¿no? Como a lo mejor como estudiantes, como sociedad civil, como pues chavos, ¿no? Interesados en estas cuestiones. Y pues Mariana, se nos termina el tiempo. ¿Alguna conclusión o algo que nos quieras comentar? Pues nada más invitarlos a que el próximo programa no se lo pierdan. No va a ser en nuestro horario, como ya Nat comenta, no va a ser en punto de las 10, pero va a ser a la 1. Entonces para que estén al pendiente de la transmisión en vivo de Facebook y también después nuestros amigos de DGES van a estar subiendo los videos a sus plataformas y posteriormente pues se los podemos estar compartiendo para que no se los pierdan, ¿no? O sea, ya no hay pretexto para que no lo vean. Exacto. Entonces, que lo chequen, nos dejen sus dudas para el próximo programa y aquí con el especialista se las podamos hacer y se les respondan pues todo lo que necesiten saber. Exacto, y si tienen dudas, comentarios, necesitan alguna orientación, recuerden que estamos en todas las redes sociales. Nuestros teléfonos, se los repito, el 5687-5450 y 5687-5809. Muchas gracias, Mariana. Gracias, Nat. Y bueno, agradecemos también al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Escuela Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México. También al doctor José Abel Flores Ramírez, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. A todos mis compañeros de la Comisión y de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas. Y bueno, nos vemos la próxima y recuerden que DGES TV, te ve aprendiendo. Adiós.